Muy buenas tardes, tengan todos ustedes hoy, de parte del Ministerio de Educación Nacional, este espacio en confianza con las familias. Ya de antemano queremos empezar esta reflexión y es, ¿qué viene a su mente cuando decimos estar en confianza? ¿Qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando hablamos de estar en confianza? Pues eso es lo que precisamente queremos, un espacio que en confianza logremos rescatar lo que desde hace ya un mes el Ministerio de Educación Nacional presentó como la Alianza Familia-Escuela, una estrategia para promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en su trayectoria educativa. Y queremos hacerlo a través de un espacio exclusivo para ustedes, con todas las familias del país y quienes ya nos han empezado a saludar de distintas regiones, desde Boyacá, Manizales, Villavicencio, desde el Líbano, Tolima, Sincelejo, Sucre, Medellín. También nos saludan de Caquetá, desde Pasto, Quibdó, Duitama, Manizales, Líbano, Caquetá, Sincelejo, Medellín, Chimichagua, Tunja, Zulia, Bogotá, desde Manaure, Maicao. Tenemos más de 1.000 personas conectadas. Nos saludan de Sahagún, de Planeta Rica, de Alabarquí, de Risaralda, de Cartago. También nos saludan de otras regiones del país que ya iremos mencionando y ya tenemos más de 1.300 personas conectadas. Sean ustedes los primeros promotores de este espacio que el miércoles de aquí en adelante vamos a estar realizando para las familias de todo el país. Y de parte del Ministerio de Educación, un abrazo virtual, un saludo afectuoso, porque sabemos todo lo que ustedes enfrentan el día de hoy. Les invitamos a seguir el canal de YouTube y de Facebook Live por el Ministerio de Educación Nacional y a replicarlo con todas sus amistades y con todos los amigos. Hoy nosotros tenemos una invitada muy especial. Y en este espacio, que es el primero de muchos, esperamos sea así, contaremos con Ana Rita Russo, quien tengo el gusto de presentar. Ella es psicóloga de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla. Por vocación, durante su trayectoria profesional, encontró a la educación psicoafectiva de los niños y niñas como su gran pasión, ayudándoles a afrontar el mundo que les rodea con un carácter fuerte, sin violencia ni sumisión. A finales de los años 90, Ana Rita finalizó estudios de doctorado en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Salamanca, en España. Como resultado de esto, nació el programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional llamado Pisotón, quien ya nos va seguramente a estar mencionando, que busca la salud emocional y el desarrollo integral de la infancia, uno de los programas de mayor impacto social de la universidad. Y como precisamente estamos en confianza, Ana Rita, en el año 2017, de parte del Ministerio de Educación Nacional, le entregó la distinción Simón Bolívar en la categoría Gran Maestro como un reconocimiento de su labor por 35 años en el desarrollo psicoafectivo y la educación emocional de los niños y niñas. Es una mujer de familia, es esposa, es madre y es abuela. Ana Rita, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias Edison. Quisiera también agradecer muchísimo, pero felicitar a nuestra viceministra de Educación, Constanza Alarcón, por haber generado este espacio en confianza y con confianza para la familia. Pero además a ustedes, padres de familia que nos acompañan, más de 1.300 que nos quieren y nos dan permiso de acompañarlos en este hermoso laberinto que es el proceso de desarrollo de nuestros niños y niñas. Gracias, Ana Rita. Vice, contamos con tu saludo también. 1.700, aclaremos, ya son 1.700 personas conectadas. Adelante. Gracias, Edison. Bueno, Ana Rita, estos encuentros que son maravillosos, en nombre de nuestras familias, las que estamos hoy acá escuchando, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quiero mandar un mensaje de saludo y de gratitud a las personas que nos están acompañando. La verdad es un escenario inspirado en otros espacios que ha tenido ahorita el Ministerio de Educación y que han sido de bastante acogida, de bastante aceptación, y creo que es un momento muy interesante para poder hablar, para poder escucharnos. Pensamos así el nombre del espacio, lo llamamos así, en confianza con las familias, pero hay una invitación interesante ahorita alrededor del nombre sobre cómo llamar este espacio. Es un espacio que el Ministerio propone, un encuentro que hagamos cada 15 días, que ustedes tengan la posibilidad de regalarse una horita. Que miremos también, vamos a hacer un sondeo sobre cuál es la hora propicia para que nos encontremos, padres, madres, cuidadores, miembros de familia, los hermanos mayores, los niños. Es un espacio con olor
a familia y es un ejercicio que nace de manera importante desde hace más de cerca de 2 años, más de año y medio, cuando empezamos a mirar los derroteros en educación y qué era lo determinante y lo importante para poder avanzar en un proceso educativo que realmente pusiera al niño como el centro de todas las acciones y de todos los actores que trabajamos en ello. Y salió de ahí la idea de Alianza Familia-Escuela. Y en el marco de esta pandemia, pues claramente que las relaciones, el acercamiento, el reconocimiento a las familias no solamente ha sido prioritario, sino que ha sido todo. Hoy el mensaje nuestro es un mensaje de reconocimiento, es un mensaje de gratitud hacia ustedes por todo lo que han hecho por acompañar el proceso de los niños. Claramente que han sido ustedes las personas que han estado mucho más cercanas, que han estado pendientes y acompañando un ejercicio para el cual la gran mayoría no estaban preparadas, no por no tener la voluntad, ni la idea, ni el interés, sino básicamente porque las labores y las rutinas de orden laboral, el tema básicamente de las ocupaciones y la rutina de cada uno de la familia, hace que ocupáramos espacios que hoy con la pandemia obviamente se convierten o se transforman en otras formas de convivencia. Y ustedes han respondido de manera fuerte, de manera valiente, de manera resiliente, y claramente el Ministerio de Educación tiene que sobre eso no solamente reconocer, sino entrar también como entidad que orienta y rectora del proceso educativo de los niños en el país, entrar a reconocer algo que es fundamental, y es que los temas de cuidado, de crianza, de educación de nuestros niños, si bien no ameritan una escuela específica ni existen formas únicas de hacerlo, porque pasa, y esto afortunadamente permea valores, culturas, creencias, estilos, prácticas, sí requiere apoyo y requiere acompañamiento y requiere principalmente un brazo que soporte, a quien uno le pueda preguntar, con quien uno pueda compartir y con claridad, basado en evidencia, con mucha humanidad, pero también con criterio científico, le sepa uno orientar procesos. Y ese es el acercamiento que nosotros queremos hacer con las familias y decirles, estamos trabajando juntos, estamos mirando de qué manera nos unimos con los maestros, con las familias, con los directivos docentes, con el equipo de la Secretaría, del Ministerio de Educación, pero además con todos los actores centrales en el proceso educativo, toda la oferta de educación privada. O sea, esto es una gran red, es una red casi que de país alrededor del fortalecimiento de las familias para que acompañen esos procesos de cuidado y crianza. Y entonces dijimos, nos vamos a abrir, nos estamos estrenando hoy y vamos a llamar a Ana Rita. Ahorita antes, detrás de cámara, sacábamos y nos mostrábamos material de hace 12, 15 años trabajando los temas de pisotón. Nos daba nostalgia pensar, pero además trayectorias bastante grandes de trabajo. Y bueno, ella, hemos estado hace más de una semana con mucha mística preparando este espacio y ella decía, bueno, pero ¿y cómo empezamos? ¿Y sobre qué abordamos o sobre qué empezamos el ejercicio de estos encuentros y de estos espacios en confianza con las familias? Yo le dije, hablemos de lo central en este momento, de lo que es más importante, por donde debemos entrar, y es el tema de relaciones, el tema de interacciones, el tema afectivo y el tema emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la invitamos entonces a que nos ayudara hoy, a que nos acompañara a compartirnos su gran experiencia, una experiencia sólida, vasta, amplia, desde la investigación, desde toda la base científica, pero principalmente desde su condición de maestra, su condición humana y de persona. Creo que rompen cualquier prototipo que exista uno frente a lo que es un experto, un académico, es una persona absolutamente cercana. Y dijimos, bueno, nosotros queremos que nos ayude a explicar a las familias, a trabajar con ellas, cómo hacemos ante muchas reacciones de los niños. Hoy, estos temas de la pandemia nos ponen unos retos de salud mental muy importantes. El tema por la pregunta por las emociones, lo que ellos sienten cuando esperan o preguntan por sus amigos, por volver al colegio, por llamar a un amigo, pero también esas manifestaciones comportamentales que a veces se perciben en ellos, tristeza, aislamiento, irritabilidad,
y todos sabemos que hace parte de este ejercicio importante de lo que está pasando y en lo que todos tenemos que unirnos, y es nuestro interés dar herramientas sobre esos procesos, esas situaciones, esas condiciones que no podemos normalizar. No podemos decir, ah, porque es que esto, como está en la pandemia y todo el mundo está ahorita en aislamiento, pues todo el mundo se altera. No, la prioridad está con ellos. La salud mental nuestra es muy importante, pero claramente necesitamos nosotros unirnos y darle prioridad a las condiciones emocionales, afectivas, relacionales de nuestros niños. Y ahí es donde nos encontramos uno de los puntos de encuentro con las familias. Van a ser muchos temas, vamos a tener cada 15 días variados y maravillosos. Hoy vamos a hablar del afecto. Hoy vamos a tratar de acercarnos a esa intención de poder o a ese ejercicio de poder comprender esas variables que hacen, hay veces un poquito difícil, los temas de convivencia que nos agotan la tolerancia y que nos ponen hay veces en tensión también como padres, como madres de familia, y eso puede afectar la relación y en ocasiones puede llegar mucho más allá que solamente un mal rato, y eso es lo que claramente entre todos vamos a tratar de construir, de tener claro y de trabajar. Ana Rita, mil gracias por estar con nosotros. La invitación obviamente es a escucharte a ti. Nosotros estamos facilitando el espacio, tal como lo presentó ahorita Edison. Vamos a escucharte un rato. Yo obviamente ya no hablo más porque aquí la idea es principalmente oírte a ti. Y al final nosotros vamos a estar recogiendo todo lo que ustedes nos dicen, todo lo que ustedes escriben a través de los chats por las diferentes redes en las que estamos saliendo en este momento. Vamos a reunir preguntas, vamos a juntar comentarios y se los vamos a ir haciendo a Ana Rita para que ella también pueda entrar en esa comunicación con ustedes. Gracias, Ana Rita, y gracias también de corazón en nombre de las familias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias y con mucho cariño. Espero cumplir con todo ese rigor que nos acaba de poner, tanto a nivel de conocimiento, de formación, pero sobre todo de entrega a nuestros niños y niñas. Y vamos a entrar en confianza, Connie nos los acaba de poner. Y quiero tomar tres aspectos de lo que acaba de decir que vamos a ir desarrollando en nuestra conferencia. Pido que entonces nos las pongan para irlo llevando de la manito. Uno, ella dijo algo hermosísimo, porque los niños y las niñas y los adolescentes son nuestro centro. Y les cierro, y su bienestar biopsicosocial, nuestro gran objetivo, el objetivo de todos los que estamos aquí presentes. Y por eso ella nos invita a algo muy importante, que nos dijo también, un proceso de co-construcción. Y nos dice, no podemos estar solos, ninguno de nosotros, ni la escuela, ni los padres, ni la sociedad. Necesitamos agarrarnos de la manito. Y aquí estamos en confianza. Y vamos a entrar con una frase hermosísima de Winnicott, que precisamente es la que le brinda seguridad y confianza a nuestros bebés y empieza por allí su caminar. Y nos dice, somos personas que creen porque alguien nos inició bien. Connie decía, cuidador, padre, crianza, maestro, educador, madre comunitaria, quien nos acompañe en este caminar. Y nos inicia bien. Y durante cierto periodo nos comunicaron en silencio que nos amaban. Cuando nos amamantaron, cuando nos cantaron, cuando nos hicieron esa canción de cuna, cuando nos acariciaron, cuando nos miraron suavemente, y así pudimos proseguir nuestro desarrollo. Allí con Winnicott empieza este vínculo afectivo, la siguiente, que nos va llevando de la mano en el caminar de nuestras emociones. Quisiera empezar. Connie nos mostró dos momentos, un momento del desarrollo normal emocional y otro momento de las interferencias en el desarrollo que estamos viviendo y que han exacerbado muchas de estas emociones tan normales, tan inherentes a nosotros, tan propias del ser humano, como son la ansiedad, la alegría, el miedo, la rabia, la tristeza y la gratitud. Todas inherentes. Lo más importante son dos aspectos, papás. Uno, que la acordes al estímulo interno y externo que lo provoca. Porque muchas veces, si hay una situación de miedo, pues por supuesto que vamos a sentir miedo. Pero estar atentos a que no se exacerbe o se minimice, porque se va convirtiendo en formas de expresar durante toda nuestra vida. Iniciemos entonces con la primera, o una de las primeras que conoce el bebecito en los inicios de su vida psíquica: la ansiedad. La ansiedad en los inicios de la vida psíquica del niño tiene un apellido.
se llama la ansiedad de separación. Y es un estado de alarma, es un estado de alerta. Vamos a ver cómo todas estas que mal llamamos emociones negativas son emociones adaptativas. ¿Por qué? Porque a través de esta alerta la persona advierte de un peligro y ante ese peligro tomamos una serie de herramientas para hacerle frente. Entonces vamos viendo en la siguiente cómo en este caminar de la ansiedad sí es posible que las personas sientan grados moderados de la misma, pero otras pueden sobrepasar estos niveles y ahí es donde se pueden generar los estados de pánico. Entonces, como decíamos, la primera ansiedad del bebecito es la ansiedad de separación y la ansiedad frente al extraño. A través del caminito de la vida la vais viviendo en diferentes momentos. Cuando entra al preescolar, por ejemplo, se vuelve a reactivar la ansiedad de separación. O cuando entra al centro de desarrollo infantil. Pero hoy en día, con la pandemia, nuestros niños están atravesados muchísimo por la ansiedad. Dos factores son importantísimos, ¿verdad? Relacionados con la incertidumbre alrededor del virus, de qué es el coronavirus, del distanciamiento social, de todas estas situaciones en que estamos muy aislados de muchas personas con las que quisiéramos estar, de la información inadecuada que recibimos, del temor al contagio. Ahorita muchos niños tienen muchísimo miedo de salir por el temor al contagio, por la realidad económica, entre muchas otras. Y siguiendo este caminito de las emociones, entramos a la tristeza. En principio, papás, esta tristeza la vamos reconociendo en el dolor del bebé, en el dolor físico del bebé. Tiene hambrecita, tiene sueño, la famosa hora cero que vamos descubriendo, pero en la medida que va creciendo, vamos reconociendo la subjetividad de la tristeza, ese decaimiento, ese llanto, esa infelicidad. Cuando vemos en la siguiente, cuando entramos a ello, muchas veces cuando se exacerba es que encontramos estado depresivo. Dos factores son muy importantes, papás, en esta pandemia, y es están atravesados por muchas privaciones y algunos ya han vivido la pérdida de un ser querido. Y ustedes saben que ante estas dos situaciones, la tristeza es la emoción que cobra fuerza en nuestros niños y niñas. Y alguien que no podía faltar, nuestra querida furia, aquí viene. Bueno, antes vino el miedo, qué pena. Vino el miedo a asociarla a la ansiedad, es muy parecido a lo que hablábamos de la ansiedad, ya esto ante el peligro real, pero como todas las emociones es adaptativa y da respuesta. Para entrar ahora sí a la furia, a la famosa pataleta, que ya conocemos, papás, la agresión es normal, es inherente al ser humano, lo que no es inherente es la violencia. En ese sentido, es defensiva, como todas las que acabamos de ver, y es adaptativa también. En la medida en que el bebecito va creciendo, en la siguiente vemos cómo la rabia aparece como producto de la frustración. Y entonces empieza a imponerse en los primeros años. Y ahí es donde sabemos cómo regularla, cómo tenemos que hacer, porque se convierte en otra conducta socializar. Cuando se exacerba es cuando vemos estos ratos de ira, de agresión y de violencia en nuestros niños. La frustración durante la pandemia ha sido alta. Los momentos de irritabilidad de nuestros niños han sido altos. Precisamente en una encuesta que hacíamos a las familias colombianas, nos mostraban cómo se había exacerbado esa situación de irritabilidad y muy hermosamente, no solo desde los niños, no tengamos miedo de decir lo que está ocurriendo al interior de la familia, sino también desde los padres. Y ahorita vamos a ver por qué esta nos está cogiendo un poquito en medio de todas las emociones que vamos sintiendo. Vamos entonces a la siguiente, donde vamos a ver entonces esta alegría que nos muestra las sensaciones de bienestar, esa que pedimos que en medio de las circunstancias de vida tengamos procesos adaptativos que nos permitan acomodarnos a esta nueva realidad y buscar en nosotros, porque sí podemos buscarlo, buscarlo con nuestros niños, estos espacios donde podemos generar alegría, bienestar, tranquilidad y momentos de placer con ellos. La siguiente, Beatriz. Aquí viene algo muy importante, papás, muy importante. En la medida en que los niños y niñas van creciendo, se siguen presentando todas estas emociones, como les decía, acordes al estímulo interno o externo que la produce. Pero muchísimas veces, inclusive nosotros mismos, no solo los niños y niñas, expresamos emociones que no tienen relación directa con el estímulo que lo produce. Por ejemplo, en muchas circunstancias, detrás de la agresión, lo que hay es un temor grandísimo en nuestros niños y niñas. Por eso, más adelante, en la tienda de disfraces, vamos a pedirle que entremos a esas defensas, porque los niños buscan, a través de la defensa, aliviar aquello que vienen sintiendo. Esa tristeza que no pueden sacarla, que no pueden ponerla en palabras, que no la pueden expresar, se convierte en un problema de comportamiento. Y como padres vemos es el comportamiento,
no vemos la emoción concomitante. Reaccionamos al comportamiento y se vuelve ya una situación en el cual vamos yendo más a la conducta que a la emocionalidad. En una de las películas precisamente de Star Wars, el personaje decía, entre peor me porto, más te necesito. Es una defensa, papás. Miremos más allá del comportamiento de nuestros niños, porque en la siguiente vemos entonces cómo los seres humanos, así como tenemos defensa física, ¿verdad? Frente a las situaciones biológicas, también tenemos defensas psíquicas frente a las situaciones emocionales. Y los niños aparentemente se ubican en una zona de protección. Es decir, si me pongo el disfraz de Tiranosaurio Rex, que vamos a ver en la siguiente, me defiendo y ya nadie puede darse cuenta de lo que estoy sintiendo. Cree que se mantiene a salvo, pero no es una realidad que esté a salvo, porque al contrario, lo que tiene más castigo y mayores tensiones y representaciones inadecuadas de lo adquirido. Entonces, allí es donde los invitamos a ver más allá de la defensa que nuestros niños y niñas están usando. Le llamo la tienda de disfraces. Algunos se ponen el disfraz de Tiranosaurio Rex y empiezan a violentarse. Otros el de payaso y se disocian de la realidad y están riéndose todo el día y nos parece agradable, pero realmente están evadiéndolo. Y otro como el disfraz de avestruz. Ustedes saben que el avestruz mete su cabecita para no ver la realidad, pero la realidad sigue creciendo. Y uno que es el de alacrán, que el mito del alacrán es que se entierra su propio aguijón y son los niños que tienden a hacerse daño frente a las situaciones porque no pueden poner en palabra aquello que he vivido pasivamente. En la siguiente vamos a ir viendo entonces en este caminar cómo entonces la expresión adecuada de nuestras emociones depende no solo de los estímulos, sino de la forma como los percibimos, de la forma como los representamos, pero de nuestra historia. Porque si nuestra historia ha estado atravesado de mucha vulnerabilidad, de mucha agresión, de mucha violencia, es posible que ya nos estemos identificando con estas situaciones de agresión, la siguiente, y de violencia, nuestros niños y niñas. Estamos entonces ante un real, una pandemia de la cual tenemos que cuidarnos, pero una pandemia además que desconocemos, pero además que nos genera un distanciamiento social. Como bien decía Connie, las emociones son las que están tomando la vocería en esta pandemia y tenemos que buscar cuáles son los recursos que tenemos para enfrentarla. ¿Cómo hacer para manejar esto que llamamos interferencia en el desarrollo? Es una interferencia, como todas las que normalmente vivimos los seres humanos, sean catástrofes naturales, sean de tipo político, de tipo social, esta es una catástrofe de tipo biológica que nos lleva a incertidumbres relacionadas con el temor al contagio, a las situaciones generadas por la información, porque a veces tenemos falsas informaciones, al aislamiento y la privación, al temor a la pérdida de estas figuras de amor. Pero hoy en día nuestros niños y niñas tienen muchísimo, pero muchísimo miedo a salir. Y ya ellos son quienes están temiendo acercarse al contagio. He tenido varios pacienticos con pesadillas, temores, ansiedades, precisamente por la posibilidad de un contagio, ahora que ya, por lo menos en Barranquilla, se abrió un poquito más la puerta, porque ya bajamos la meseta y estamos saliendo un día sí y un día no. La siguiente, vamos a ir viendo entonces esto que llamamos interferencia. Indudablemente tiene su origen en la realidad, pero como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es muy subjetivo, porque depende de la forma como yo lo represento. Puede ser muy real, todos estamos viviendo la pandemia, pero cada uno de nosotros lo está representando de manera diferente, y lo está manejando de manera diferente desde lo infantil, desde la adolescencia y desde el adulto mismo. O sea que, ¿cómo, qué posición tenemos frente al hecho? La capacidad que tenemos para defenderlo. El momento evolutivo, como les decía, no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto. La historia personal, las representaciones psíquicas, la manera de afrontarlo y el hecho mismo. Y esto hace que para algunos esta crisis se maneje de manera súper adecuada, que tengamos recursos para hacerle frente, que seamos resilientes frente a ello, que nos hayamos reinventado y adaptado, pero para otros que requieran una ayuda y un apoyo desde el exterior. Como lo decía nuestra querida viceministra, para eso estamos en confianza en la familia, porque precisamente queremos acompañarlos y apoyarlos para que ustedes no solamente cuiden, sino se cuiden también. Tomar acciones adecuadas frente a lo que estamos sintiendo como padres también. Reconocer los cambios emocionales de nuestros niños, una vez reconocidos, indudablemente atenderlos y regularlos. Y en los momentos en que se necesite, también contenerlos, porque hay momentos que hay que contenerlos. Suavemente en su caminar, y ver eso que nos ha ido sirviendo para seguir apoyándolos y motivando en su caminar.
¿qué hemos encontrado digamos, en las encuestas que hemos hecho en nuestros niños y niñas producto de la pandemia? Miedos exacerbados, hiper o hipoactividad, porque también hay niños que están muy quietecitos, que no se mueven, que no quieren salir, que están con muchos temores, irritabilidad y mal humor, llanto frecuente, decaimiento, problemas de sueño, pesadillas, una dependencia exagerada, o sea, volvieron a la cama de los padres. Una pregunta que no falla nunca cuando hablamos entre padres y es, volvieron a la cama de los padres. Conductas regresivas, inclusive problemas de alimentación, entre muchos otros, en este caminar. Ahora queremos hacerle una invitación a los papás para seguir en confianza y queremos pedirle a los que puedan entrar a esta página www.menti.com y digitar el código 478865. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que nos respondan? Solamente que pongan el clic en cuál de las emociones su hijo o su hija, o si quieren todos, quieren contestar, son las que más han venido experimentando durante la cuarentena. Poderlos acompañar en este caminar, cómo responder a estas necesidades que tienen los niños y niñas y a estas emociones que tienen ellos y ellas. No sé, Edison y Connie, si me complementan aquí para que los padres nos acompañen, vamos a ir viendo cómo va subiendo estas emociones, si ustedes también quieren contestar el miedo. Ya empezó a subir el miedo, miren, ya empezó a subir. Ana Rita, yo creo que podríamos repetir la página www.menti.com. Perfecto, y ahí el código 478865. 65, gracias. Listo, súper. Nos siguen saludando de muchas regiones del país, mientras van respondiendo los padres de familia que se conectan. Ya tenemos más de 2.800 personas conectadas y quienes puedan ir respondiendo a estas preguntas será fabuloso para poder ir mirando las respuestas. Vice, a mí me llama mucho la atención que tenemos a muchos maestros conectados que son miembros de familias, pero me parece que también muchos de ellos manifiestan qué bonito la iniciativa de saber que cuando tienen maestros, que padres de familia que no tienen conectividad, ellos volverse como quienes replican esto, ¿no? Me parece un ejercicio bellísimo y un compromiso que surge de ahí de algunos maestros de cómo van replicando esto. Y quiero saludar a los 2.800, pero particularmente a las normales superiores que se han estado ya conectando y que están aquí precisamente manifestando sus saludos, y a todos los que expresan su afecto y la pertinencia de esta conferencia. No sé, Vice, si también tienes algún saludo adicional mientras seguimos viendo cómo suben los índices de las respuestas. ¿Cómo van subiendo los índices? No, yo más que pues saludos, digamos, de saludos, comentarle a Ana Rita que nosotros tenemos una buena práctica, como decimos nosotros en educación. Nosotros te recogemos también los comentarios, lo que estamos recibiendo de todo lo que ellos nos están escribiendo, padres de familia, Edison lo decía. Hay muchos maestros valorando el vincular a las familias. Hay muchos maestros que a su vez entran al espacio porque son maestros y son padres de familia. Pero también hay padres directamente, digamos, que hoy están participando porque el espacio está también, digamos, o mejor concebido directamente para ellos. Además de valorar, hay muchas inquietudes, muchas preguntas, pero no sé, digamos, si en el ejercicio esperaríamos que Ana Rita termine su planteamiento. Yo estoy haciendo mi tarea de siempre de reunir, de organizar, para poder con dos o tres preguntas tratar de mostrar en general como cuáles son las inquietudes. Perfecto. Que son muchas, muchas. Cuando hay este tipo de emociones, cuando hay violencia, cómo hablar de confianza, cuando evidentemente, y vuelve y sale, y muy hermoso en la forma como llamamos el espacio, hay muchas preguntas frente a cómo recobrar confianza. Nos preguntan algunos cómo recobrar confianza en los maestros, de parte de las familias. Otros dicen cómo establecer confianza o recobrar confianza cuando hay violencia. Y se vuelve también ese ejercicio de contar con el otro, vital en el proceso también de crianza y de cuidado de un niño, pues como un ejercicio central en el tema de trabajo, cómo desarrollamos habilidades y cómo las recobramos, cómo hacemos un poco, ¿no? Aquí vienen preguntas concretas por los cómo, qué ideas podemos dar, que es muy seguramente donde están más ávidas las familias para poder sobre eso también manejar situaciones. Sí.
Sí, de acuerdo, Vicente, de acuerdo, Ana Rita. Ya tenemos varios resultados. No sé si ya podemos ir como compartiéndolo. Exacto, y después podemos seguir viéndolos en el caminar. Precisamente quisiera pues entonces aprovechar, icónico, lo que me acabas de decir, porque esta vez sí me va a alcanzar la voz, porque todos los 2.800 van a escuchar. Y es en nombre de sus hijos, hijas, gracias, papás. Gracias, maestros, por acompañarnos. Y gracias por empezarnos a hacer esa pregunta. ¿Cómo recobramos la confianza? Claro que se puede, claro que se puede. Uno puede hacer un antes y un después. Uno puede hacer un alto en el camino. Hay un espejo retrovisor, pero hay un panorámico grandísimo, grandísimo. A veces nos quedamos viviendo el panorámico a través del espejo retrovisor. Los invito entonces a que si el espejo del retrovisor habían perdido la confianza, empezamos a ver ese panorámico. Vamos a seguir entonces, va ganando la rabia y por mucho que Alegría está llamándonos, sabemos que ha ocupado menos ese lugar. Y miren que eso fue lo que pasó precisamente los que vieron la película intensamente. Alegría no dejaba salir a la tristeza de esa niña. Alegría se metió en la mitad y no dejaba salirla. ¿Y quién ocupó el lugar? La furia. Y es la rabia precisamente la que está ocupando el lugar en esto que hemos hecho. ¿Qué hay que hacer, papás? Vamos a invitarlo en la siguiente diapositiva a ver qué hay que hacer. ¿Cómo vamos acercando a nuestros niños y niñas? Lo primero es ayudar a expresar lo que sienten. No tengan miedo, no se les va a desbordar. Nosotros somos el borde, podemos serlo como padres y decir, entiendo que estás rabioso, entiendo que quieras ir al parque, yo también quisiera salir, yo también quisiera hacer esto, pero mira, acaba de pasar un perro por allí, ¿no lo ves? Vamos a empezar a trabajar con ellos la situación de es posible en nuestro espacio, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, poder movilizar aquello que nos está haciendo desde afuera. Entender y validar su emocionalidad. Sé que está sintiendo esto. En estos días escuchaba a un niño decir la falta tan grande que le hace su abuela también, ¿verdad? O sea, y me tomo en ese lugar cuando me presentaba precisamente Edison en ese lugar de abuela. Y por mucho que esté a 2 cuadras, 3 cuadras, no la está viendo, la está viendo virtualmente. Entonces, validarle esa emocionalidad, atender y dar respuesta a sus necesidades, contener sus expresiones cuando son exacerbadas. Uno puede agarrar muy poquito. Papás, tenemos que regularnos nosotros. La corregulación tiene que estar también en nosotros. Tratar de que las emociones no se desborden. En la siguiente, darle el tiempo que necesitan. A veces necesitamos un tiempo y yo le digo a los papás, hagan una cajita. Y le dicen, bueno, bótala aquí, mientras tanto la amarramos, pero eso sí, la vamos a desamarrar, porque sí me la vas a expresar. No queda guardadita, ojo, sino la vas a desamarrar. No reaccionar agresiva, impulsiva o ansiosamente. Hablarle tranquilo y pausadamente. Sé que nosotros también estamos muy ansiosos, ¿verdad? Y cuando no puede expresar en palabras, recuerden que ellos dibujan, expresan a través del dibujo aquello que viven pasivamente, porque muchos no pueden hacerlo. Y vamos a entrar a ustedes, papás, porque no pueden quedar por fuera. Nuevos y variados modos de relacionarnos durante el aislamiento. Casa cerrada, corazones abiertos. De pronto me van a regañar por haber cambiado el corazón por un corazón, pero sí necesitamos las dos caritas de la moneda. Connie lo decía al principio, el afecto y la fortaleza para hacer frente a las situaciones de vida. Y ahí en donde vamos a entrar múltiples roles, un solo ser. Siempre, siempre, los padres, los maestros, los adultos, tenemos múltiples roles. Yo les digo, pongámonos en los deditos de la mano. Yo pongo aquí a mis hijos, mi pareja, lo laboral, lo personal, lo social. O sea, vamos viendo dónde está cada uno de esos roles. La situación en este momento, en la siguiente, es que son múltiples roles, un solo ser, un mismo espacio. Este meme que nos llegó a todos da cuenta mucho de la realidad de lo que nos decía Connie el ratico y cómo esto ha hecho que también nosotros exacerbamos estos índices de irritabilidad. Sigamos entonces con este Mentiment, donde podemos ver entonces cómo nos hemos sentido, cómo es muy valioso que este espacio en confianza expresemos cómo nos hemos sentido. Ya es una catarsis que podemos empezar a hacer, empezar a mostrar qué es lo que más, digamos, hemos priorizado ya nuestros hijos, sino nosotros mismos. ¿Cuál es la emoción que te ha atravesado durante la pandemia? ¿Cuál es la que en este momento está haciendo más fuerza? El miedito siempre empieza. Miren que empieza casi siempre. Después va la alegría y ahí vamos viendo
como también nosotros como adultos, porque es inherente y tenemos que en unos momentos estar irritados. También entonces les pedimos eso, decirle a los niños, no me estoy sintiendo bien, hoy soy yo quien tengo el disfraz de tiranosaurio Rex puesto, esperen un poquito a que se me pase, porque es válido que nos sintamos así, pero en la siguiente diapositiva, porque sé que hay muchas preguntas, como decía Connie, mientras ustedes siguen respondiendo, vamos a ver esta lámina hermosa que todos hemos visto y volvimos a repasar en El Rey León. Hijo, ten cuidado por donde camines. Papá, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. Acuérdense que ellos imitan lo que nosotros venimos sintiendo. Por eso, ¿cómo apoyar a nuestros niños y niñas durante el aislamiento? ¿Cómo reconocer, porque ya llevamos 150 días, esta diapositiva tenía las primeras preguntas que nos hacíamos, porque no sabíamos nada del coronavirus, pero sí quisiera seguir insistiendo en qué debemos informar, cómo debemos informar y para qué debemos informar. Sí debemos tener a nuestros niños informados, pero no sobreinformados. Sí, hay dos situaciones que se encuentran siempre en la información de nuestros niños, porque siempre estamos atravesados a través del desarrollo por información que damos a ellos. Por ejemplo, cuando aparece la curiosidad sexual y tenemos tabú y no sabemos cómo decir, o cuando hay la pérdida de un ser querido, cuando tenemos que explicarle algunas circunstancias de vida que no sabemos cómo hacer. Entonces a veces los papás dicen, no se preocupen que no entiende, o lo hacen tan científicamente que de verdad no entienden. Entonces sí pedimos informar desde el lugar del infantil, que sea claro, que sea sencillo, que ellos puedan entenderlo. Ya saben mucho o poco, pero sí saben sobre el virus. Una de las cositas que les decimos es tan desconocido para nuestro cuerpo. Conocemos la fiebrecita, conocemos la gripita, conocemos la diarrea, pero no lo conocemos. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos con un gran escudo protector, nuestro hogar. Y en ese sentido, el para qué es porque realmente las representaciones mentales de nuestros niños son mucho más fuertes que la realidad. Acuérdense de su pensamiento mágico. Entonces, mucho más fuerte que lo real. Y ahí empieza ya nuestra guía y es nuestra organización. Y algo que decía muy importante Connie ahorita, que es ese encuadre familia-escuela, ese encuadre donde yo estoy en este rol laboral y él está en la situación escolar, pero nos necesita papá, no vamos a sustituir al maestro ni la casa va a sustituir la escuela, pero sí necesitamos la compensación porque no pueden quedarse sin ese proceso de aprendizaje. Entonces siempre les digo en esos encuadres que son acuerdos, hagan acuerdos a las 10 de la mañana que el colegio dijo que va a dar descanso, yo también tomo mi descanso de trabajo. A la 1 de la tarde, en que es el almuerzo, yo también tomo mi descanso de almuerzo del trabajo. Y ahí nos integramos en algo muy hermoso, que son las pausas afectivas. No dejar de lado las rutinas, papás, no dejarla de lado, bañarse, pero sí tener un flexionario, si es sábado, domingo, permitirlo. Permitir que ellos se bañen un poquito más tarde, que se duerman un poquito más tarde. Las actividades entonces de entretenimiento, que son muy importantes, se pueden hacer. Miren, yo les cuento que hay algo muy lindo, los que ven ahí ven cómo hicieron un camping en el mismo cuarto de los papás estos niños. Tenemos fotografías de muchos que se han reinventado los espacios, quitado la sala, quitado el comedor, han hecho un parque, han hecho cine, han hecho diferentes situaciones donde ellos pueden compensar aquello que el distanciamiento social no nos permite en este momento darle, ¿verdad? Darle la posibilidad de elegir. Y en esto, uno de los niños y varios me han dicho en estos días, hicimos una fortaleza. No hicieron un camping, una fortaleza. Y ya ahí nos está mostrando cómo se están protegiendo a través de la fortaleza de esta situación también del coronavirus. Y que no falle nunca, papás, en la siguiente, lo relacional, las relaciones afectivas, nuestras pausas afectivas, así le llamamos en Pisotón, mantener el contacto entre nosotros con la familia extensa, podernos conversar, hablar, encontrar con los amigos, si ya tienen edad de encontrarse con los amiguitos, y por supuesto, un tiempo para ustedes como padres. Los niños lo entienden y así lo van a ver. Y cierro con otra frase hermosa, la expresión, la regulación, esa exacerbación emocional depende de las características inherentes al niño, al pre o al adolescente y a su grupo familiar. Pero recuerda que detrás de cada niño, y cierro nuevamente con la confianza, que cree en sí mismo, hay unos padres que creyeron primero en él. Muchísimas gracias y damos espacio entonces a las preguntas. Gracias, Ana Rita. Aquí leyendo, tú vas hablando y nos van escribiendo muchos temas, pero además de eso yo también irles agradeciendo a las personas que nos han escrito, porque
pues ya nos armaron la agenda, afortunadamente, y decirles que hay unos temas, digamos, que vienen y que van a ser básicamente la forma en que vamos a buscar los espacios, los expertos que nos acompañen. El tema de preadolescencia y adolescencia es vital, es fundamental abordarlo. El tema de salud mental, los temas también referidos a los temas de salud mental de adolescentes en general, con todo lo que ello implica, unas solicitudes que son, y pues creo que nuestro segundo espacio está más o menos cuadrado, pero lo vamos a buscar que sea los prontos, Ana Rita, y es el tema del duelo. En este momento de pandemia que están pasando tantas cosas, nosotros estamos acompañando a las secretarías de educación. Hoy vivimos y nos duele diariamente afectaciones a nuestros maestros, a nuestros rectores, a los secretarios de educación, a gente cercana, pero los padres de familia. Entonces hay preguntas que hacen los padres, ¿cómo hacer? ¿Cómo trabajar con los niños? Los duelos que genera la pérdida de un ser querido en el marco también de la pandemia. Y unos temas específicos sobre los temas de crianza, ¿no? En lo que llamamos así, ¿cómo hacemos? Como para decir, ¿cómo lo amarramos? ¿Cómo hacemos para que haga caso? ¿Cómo hacemos para que siga normas? ¿Cómo hacemos para...? Pero sobre este ejercicio, entonces eso para decirles a todos que mil gracias por las ideas que nos han dado, para poder aprovechar el tiempo de Ana Rita. Yo voy a hacer un solo bloque de varias preguntas, creo ya en el ejercicio. Hay un tema, yo insisto porque ha sido reiterativo, el tema de la confianza, cómo recuperar confianza, pero en este caso es de las familias hacia la escuela, también en el reconocimiento de esa labor dedicada, de absoluta vocación y entrega que han hecho nuestros maestros en este momento. O sea, creo que si algo amerita decirlo de manera expresa, explícita, es el orgullo absoluto que sentimos por el trabajo de lo que ellos están haciendo, pero hay agotamiento, hay fatiga. Entonces los maestros también nos están preguntando cómo hacemos para que las familias no bajen la guardia, nos sigan acompañando en este proceso, porque este proceso nos lleva todavía todo el año. O sea, evidentemente las posibilidades que están abiertas es encuentros presenciales con algunos de sus compañeros, no todos sus compañeros, y con algunos maestros, pero esta lógica va a seguir y va a perpetuar, y hay fatiga, y en la fatiga, digamos, ¿qué mensaje podemos dar para volver a llenar de motivación y decir, no normalicemos lo que está pasando, pero por favor tampoco bajemos la guardia de dejar los temas de cuidado y de acompañamiento hacia los niños? Bueno, cómo mantener la calma en momentos de tanta angustia y tanta desesperación, ¿no? El conteo hasta 10 en ocasiones, el volver y mirar y volver a buscar, se nos agotan también, hay veces posibilidades frente a qué más hacer, qué más inventarnos, lo inventado también ya fatiga, ya se agota y entonces vuelve. Es una exigencia muy grande para las familias, muy grande porque es un reto diario. Y los niños, afortunadamente, eso es el gran valor también que tiene la institución educativa, y es que canaliza. En ocasiones nos cuestionan porque hay veces también como que desconocemos o como que no sabemos potenciar toda esta energía que tienen los niños, pero claramente la familia no sola, no es la única instancia que logra o que tradicionalmente lo lleva. Ahí la institución educativa hace una labor enorme, pero ahorita sí la familia recoge gran parte de esa carga, y lo que devenga el niño en atención, en cuidado, en energía, en propuesta, y pues nos toca a la par de los niños. Hay una recomendación de una maestra hermosísima, de Aura Cecilia, que dice que es muy importante, o una madre de familia, no sabría, pues, es muy importante invitar a que los niños escriban sobre lo que les está pasando, sobre la importancia de lo que está pasando ahorita en los temas de pandemia. ¿Cómo ayudarles en su frustración? Ellos se sienten frustrados también, algunos. Ahora, afortunadamente tú lo explicabas y esto, tantas expresiones, si bien hay tendencias en las emociones y hay formas, cada uno las manejamos, cada uno las expresamos, cada uno las sentimos, si se puede decir de esa manera, de manera distinta, particular. Por eso también cuando hay más de un niño, hay más de dos, son muchos retos para las familias, porque cada uno puede tener formas distintas de
manifestar esa necesidad de atención también que tienen en un momento determinado. Bueno, y un ejercicio que ese sí yo como hasta aquí yo hablo, ya entras tú y cierra Edison, era una motivación a los padres, y este ya antes de darle la palabra a Narita para esta última intervención con inquietudes de ustedes, sí pedirles, yo también me atrevo a meterme como a ayudar a contestar esa pregunta, y es invitar a los padres a que no vayamos a desfallecer. Hay maestros que están preocupados porque de pronto los padres en esta fatiga que también reconocemos, en esa tarea diaria que ha sido para ustedes tan desgastante, no hay que abandonar el barco ahorita. Hoy más que nunca los niños, las niñas nos necesitan al lado de ellos, acompañando. Ellos nos indican, ellos nos van mostrando el camino también, ellos nos dicen en su ritmo qué necesitan, qué van necesitando, ellos también se acoplan, se ajustan a las dinámicas, pero por favor no bajemos el ritmo también de estar siempre tratando de garantizar esa dinámica de que ellos estén activos, aprendiendo, manteniendo sus hábitos, manteniendo también sus estilos, fundamental para lo que nos resta, porque sabemos que esto va para largo, largo plazo. Yo te doy la palabra, Ana Rita, con esas inquietudes, pues porque son muchas las preguntas, pero afortunadamente muchos los espacios que nos quedan también por encontrarnos con las familias. Para ir respondiendo, yo creo que es importante iniciar por la que tú planteabas desde un principio y los padres lo han venido planteando, que es el de la confianza, pero iniciándolo desde este caminar. Y es cuando decíamos en la diapositiva la posición del sujeto frente al hecho. No es solamente frente al hecho mismo, sino la posición que ocupa desde el lugar laboral, desde su vocación y desde su pasión, como bien decía Connie. Entonces, todos los demás pudimos manejar la posición frente al hecho desde nuestros propios recursos. Algunos hicieron negación, algunos pudieron relacionarse con la situación de frente, otros tomaron muchísima rabia frente a las circunstancias, otros perdieron el orden por no acatar la orden, otros hicieron caso omiso a lo que estaba ocurriendo, y a los niños en principio les pareció chéverísimo, lo voy a decir en lo costeño, chéverísimo, porque era algo nuevo, los papás estaban en casa, todo el mundo estaba en casa 24/7, ¡wow! No vamos al colegio, decían en principio, y hoy quieren, ¡wow! Queremos ir al colegio. Y entonces allí quisiera decir eso que nos planteaba realmente Connie, del lugar del maestro, del lugar de los directivos, del lugar del Ministerio de Educación Nacional, y es en esa posición no podíamos darnos el lujo de tener reacciones, tenía que dejarlas en pausa, porque sí teníamos que reaccionar a dar respuesta a las necesidades de nuestros niños y niñas. Acuérdense, los niños y niñas guían el camino y nosotros lo seguimos desde sus necesidades. No estoy hablando desde sus deseos, estoy hablando de sus necesidades. Y esa necesidad educativa tuvo que cambiar de muchísimas formas. Y los maestros tuvieron que adaptarse también a este proceso. Y los padres de familia también se están adaptando a ese proceso. Entonces yo sí quisiera que lo miráramos desde cada lugar, saber que todos estamos atravesados por la misma situación, pero que no la estamos viviendo de la misma forma. Que depende de esos recursos externos e internos que tengamos, de las necesidades. Por ejemplo, los padres que tienen necesariamente que salir a trabajar, porque también es sobrevivencia y hay que entenderlos en ese caminar. Pero también hay que entender que hay que cuidarse en ese caminar. Y por mucho que haya necesidades, siempre les digo, debe haber por ahí algún trapillo que quedó suelto y podemos hacer nuestro, precisamente, posibilidad de cuidarnos y de protegernos para que nuestros hijos queden más tranquilos. Entonces sí podemos hacer un alto en el camino y decir, ¿saben qué? Esto sigue para largo. Tenemos 150 días y aún falta. Nos podemos seguir perdiendo el orden. Tenemos que acatar nuestras órdenes, que no son de alguien que se le ocurrió, que no es alguien que quiere dirigirnos a la fuerza, sino que es una necesidad para protección de nuestra vida, pero además de nuestro psiquismo, porque no es solamente la vida física, sino la psíquica la que estamos protegiendo. Entonces sí ponernos de acuerdo los maestros y los padres, conversar, ahorita hacer un alto y poder decir, ¿saben qué? Hagamos una reunioncita ya en corto, no con todos los padres que están aquí, sino los que estamos en nuestra escuela o los que tengo en mi curso. Acabamos de salir de esto. ¿Cómo volvemos a recuperar la confianza y saber que todos los niños nos están necesitando? A ustedes los necesitan en todos esos múltiples roles que acabamos de ver. A nosotros nos necesitan en este rol, pero está atravesado por todas las múltiples emociones que les acabo de mostrar. Entonces sí es posible, como decía Connie, hacer un alto en el camino. No quisiera despedirme sin hablar del duelo.
porque sí es importante lo que me planteas, y es la situación en la cual los niños tienen que hacer una despedida sin poderse despedir. Y sin poderse despedir doble, porque cuando salen de la casa probablemente no los volvemos a ver. Y eso el niño no lo sabe, y tampoco es justo que estemos permanentemente mostrándoselo. No es justo tampoco que le digamos es posible que no regresa, eso no es justo. Por eso sí pedimos que después se haga el ritual desde el lugar del niño y desde el lugar de todos nosotros. Hay algo positivo en lo negativo siempre, y es podemos elegir cómo queremos despedir. Todos los ritos humanos precisamente fueron creados por humanos, y fueron creados por humanos porque lo necesitamos. Así como celebramos un cumpleaños, así despedimos ese ser que se nos fue, y necesitamos ser gratuito para dejarlo ir. Entonces podemos decirle a los niños cómo hubieras querido despedirlo y cómo hubiera querido él o ella que lo despidiéramos. Y de pronto a alguien se le ocurrió que hubiera querido con música, y de pronto el niño dice, botemos estas bombas al aire, y de pronto el otro dice, ¿sabes qué? Hagamos una cartica, y le hacemos un avioncito y la tiramos, y cada uno haciendo porque sí necesitamos acompañarlo. Recuerden que también esto tiene una evolutiva, Connie, y es la evolutiva de que el niño logre a partir de los 7 años reconocer que la muerte es irreversible, porque antes de los 7, claro que cada vez es más temprano, para el niño la muerte es reversible. ¿Cómo los amarramos? No hay necesidad, ese sería el gran cierre, no hay necesidad. Si nosotros validamos su sentir, ellos pueden irlo reconociendo y conteniendo. Si nosotros reconocemos el nuestro, ¿cuál de los dos está más furioso hoy? ¿Cuál tiene el disfraz de tiranosaurio? Yo les invito a que usen la tienda de disfraces, de verdad a ellos les gusta mucho, y nos dicen, ¿sabe qué? Hoy lo traje doble. Inclusive cuando estamos con maestros se lo decimos siempre, y al día siguiente llega y dice, ¿sabes qué? Hoy lo traigo doble. Entonces le dice, bueno, ¿lo puedes dejar un ratico afuera mientras hablamos? Y sí les pido que veamos más allá del disfraz, les pido, de tanto usarlo se rompió y podemos ver la realidad de la tristeza, de la ansiedad y de los miedos que están viviendo nuestros niños y niñas. Pero como la irritabilidad y la agresión es externalizante, les es más fácil expresarlo a través de ella. Rita, muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente hay muchas reacciones por parte de los casi 3.000 familias que se conectaron, 3.000 personas conectadas. Y antes de cerrar, queremos transmitir un video que queremos compartir, que queremos que haga parte de En Confianza con Familias. Vamos a lanzar este video y ya nos vamos a despedir porque el tiempo se nos ha agotado. Vamos a lanzar el video, por favor. Buenas tardes, queridas familias colombianas. Mi nombre es Alejandro González, ella es Naomi, yo tengo 12 años, ella tiene un añito, y los dos estamos cursando quinto grado de primaria. En esta ocasión les voy a compartir un cuento que hice para un evento en mi colegio, y el objetivo de este cuento es transmitirles esperanza en estos tiempos de necesidades. El cuento se titula La cesta que nos anima a continuar viviendo. El reloj marcaba las 2:20. Mis compañeros y yo estábamos muy emocionados, pues al terminar las clases teníamos entrenamiento de baloncesto. Al fin sonó el timbre y todos salimos corriendo del salón hacia la cancha para comenzar la práctica. Estábamos jugando una partida y quedaban solo 5 segundos de juego. Le pasé el balón a Michael, quien al recibirlo no dudó en lanzar. El balón iba entrando a la canasta cuando se escuchó un fuerte estruendo. Y todos se congelaron, menos Michael y yo. Al ver a todos nuestros amigos y profesores congelados, nos asustamos muchísimo, y Michael me dijo, ¿qué pasa? Para contestarle, me acerqué a uno de mis compañeros congelados, y quise indagar qué sucedía. Cuando estaba próximo a tocarlo, nos envolvió un velo de luz que nos permitió ver lo que empezaría a acontecer en los días siguientes. Los niños deberíamos permanecer confinados en nuestros hogares con nuestras familias, y nuestra metodología de estudio cambiaría significativamente. Esto debido a la presencia de un microorganismo peligroso venido de Oriente, decidido a perseguir a nuestra especie para sacudirla y convencerla de que debe reaprender y mejorar su relación con todos los seres vivos. Michael y yo observamos sorprendidos, y de repente nuestros pensamientos se sincronizaron y acordamos unirnos a esta oportunidad de aprendizaje que nos anunció la luz que cubría a nuestros compañeros. Nos dispusimos a cuidarnos y a cuidar de otros para asegurar el reencuentro en nuestra cancha de baloncesto
Compartir experiencias, celebrar la cesta que nos quedó pendiente y programar juntos nuevos partidos que harán latir con más fuerza nuestros corazones para gritar a todo pulmón nuestra satisfacción por la alegría de existir. Espero les haya gustado y les haya transmitido el mensaje. También los invito a que no pierdan la fe de que todo esto va a pasar. Y después de todo esto, podremos hacer muchas cestas. Bravo. Alejandro González Nocua, da el mensaje de cierre de este espacio en confianza. Gracias por pedirnos hacer muchas más cestas, y es lo que la vice también nos decía. Vice, gracias por sus palabras. Gracias, Ana Rita, realmente por permitir estas reflexiones que hoy los padres de familia agradecen. En el Twitter, @mineducación, se ha propuesto la pregunta de qué temas queremos que aparezcan en este espacio de En Confianza con Familia. Ya una reflexión que hacíamos internamente con la vice es que seguro vamos a necesitar más tiempo para poder desarrollar temas de manera más profunda. Y de verdad, pues agradecer a las casi 3.000 personas que se conectaron en este día. Muchas, muchas gracias. Les mandamos un abrazo muy fuerte y les invitamos a que tengan una certeza. Estamos para dialogar, estamos para unirnos, para conversar. Este no va a ser un espacio para señalar que el maestro no me apoya, ni para decir que la familia no nos apoya. No es un espacio para señalarnos ni para juzgarnos. Es un espacio para comprender de una vez por todas que somos uno y que en estos momentos estamos más conectados que nunca. Y que más allá de un señalamiento necesitamos estrechar nuestras manos, así sea virtualmente, por el bien de los niños, niñas y jóvenes. Así que un abrazo, Ana Rita, un abrazo, Vice. Gracias por este espacio y nos vemos en 15 días, ¿cierto, Vice? Muchísimas gracias a todos y además decirles que muy pronto estaremos encestando cada uno de su lugar y lo que nos quedó pendiente. Seguro que sí. A la próxima a todos, un feliz